Aunque sea un espacio público, aunque haya caos afuera, aunque haya lo que haya, recuerda que todo se crea desde adentro. Afuera no hay nada que te dé paz ni felicidad. Todo está adentro. Inhala gratitud. Y exhala estrés, miedo, angustia, expectativa. Saca todo. Regresa a ti. Regresa a ti. Y siempre recuerda que puedes hacerlo cuando lo necesites, cuando quieras. Regresa a ti. Y ahora, por último, con esta vibración y con esta energía, quiero que traigas a tu mente y a tu corazón una intención que tengas para tu vida. Un sueño, un propósito, algo que verdaderamente te importe. Y déjalo ahí guardado en tu corazón para que lo llenes de conciencia, de amor y de creación. Déjalo ahí, para que se siembre y se cultive con cada uno de tus actos desde tu creación. Respira profundamente. Y poco a poco, ve regresando a este espacio, a sentir tu cuerpo físico. Y a tu ritmo, abre tus ojos lentamente y sin perder la conexión que ahora has creado. Qué padre. Qué padre, qué rico. La realidad es que empezamos con, creo que, con buena vibración. Precisamente es algo que vamos a empezar a hablar. Yo quiero, ante todo, como sabemos, a veces la gente cree cosas como que no son. La meditación es tu bienestar. Tú puedes crear, enfocarte a lo que tú creas, a lo que te haga sentir bien, a lo que tú sientas tu paz. Sea la religión que tú quieras y donde tú quieras. Eso siempre lo hago en hincapié porque a veces la gente me ha preguntado, oye, ¿eres de otra religión? No, yo sigo siendo una persona católica, ella es una persona católica, es simplemente decirlo. Pero cada quien encuentra su bienestar donde quieras, ¿no? A lo mejor yo meditando, orando, me voy a sentir bien. Esto que estamos haciendo es algo padrísimo, que quiero decirle que a mí me está ayudando mucho porque empecé con ella algo muy padre. Y dar bendiciones es algo maravilloso, que en verdad yo lo quiero mandar a toda mi gente, a todas las personas que lo necesitamos, esas bendiciones que en verdad todo mundo necesita. Las que no tienen esa fe en sí mismas, las que les falta un poquito de amor hacia ellas mismas, todas esas personas necesitan esas bendiciones, ¿no? Hoy me pasó algo muy chistoso, venía hablando con ella también por teléfono, o sea, como que querían que mi tiempo se me pusiera todo malo, y yo le pitaba, ¡chis! Bendiciones, y seguía manejando, ¿no? Pero ya antes, pues salía mi Shrek, ¿no? O sea, todo un ogro, ahorita ya no. Estoy... del camino. Exacto, y pues es algo sumamente importante, entonces es algo que sí quiero que vayamos viendo, ¿no? Es algo sumamente bonito lo que estamos logrando. Vamos a empezar con nuestro tema. ¿Qué es el bienestar, no? Realmente, ¿qué es nuestra conciencia? Y es un tema que realmente me encantó cuando lo platicamos. ¿Por qué? Porque todo mundo estamos enfocados, sí,
yo quiero perder quién sabe cuántas libras de peso, yo ya soy, ya tomo todo el tiempo mis juguitos, ya soy una niña súper guau, estoy así súper positiva. ¿Realmente sí lo estás? ¿Realmente sí te estás tomando bien los jugos y realmente estás haciendo bien ejercicio? Déjame te digo que por eso se llama un cuerpo integral, cuerpo, mente y alma. Porque el primer punto me va a decir esta Olis, que el primer punto es tu mente. Para que puedas lograr todo este cambio, tiene que ser realmente real. Y vamos a empezar con tu mente. Entonces, sí vamos a platicar cómo puedes lograr estos cambios. A ver, Olis, dinos cómo podrían lograr este cambio. Sí, mira, Ros, precisamente cuando tú quieres un cambio, lo primero que tienes que entender, o más bien sentir, exacto, es que es desde la conciencia. Y la conciencia es precisamente eso, entrar en una parte de ti más profunda que tiene un porqué y un para qué de lo que está haciendo. Desde la conciencia, tú creas los hábitos, los cambios, las realidades desde adentro, no desde afuera. Como decías ahorita, tal vez estoy haciendo algo, un programa de salud, pero salud no significa necesariamente bienestar. Bienestar es que también te encuentres en equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Esto es un todo, porque eso somos, un todo. Entonces, si tú solamente estás enfocando tu energía en la parte física, la parte que crea, la parte creadora que está dentro y que se dirige por nuestra mente, no, en realidad no lo está haciendo, porque sigues saboteándote con ciertos patrones que ahí viven. Es como si esa voz te siguiera hablando y diciéndote todo lo que no eres. Por eso es que empecé así el programa con esta meditación, para que siempre te recuerdes que tú no eres esa voz que se sabotea, que está llena de creencias limitantes, de juicios, de expectativas. Eres algo más, que cuando contactas con eso, desde ahí vas a crear la situación que quieres cambiar, ¿no? En el caso, como pones el ejemplo de alguien que quiere bajar de peso, yo te invitaría a preguntarte primero por qué y para qué quieres bajar de peso. ¿Lo quieres hacer solo por una parte muy física o de salud? No se enjuicia, está bien. Pero ¿qué pasaría si lo hicieras a nivel más profundo? Porque quiero que mis células estén bien, porque quiero vivir una experiencia en esta vida llena de bienestar, de gozo, de tranquilidad, ¿no? Porque quiero, porque realmente me quiero aceptar. Y en este tema del peso, en este mismo ejemplo, hay muchas cosas, porque estamos esperando a que hasta que bajemos de peso nos amemos. Y esa es otra parte importante de la conciencia del bienestar. Ante todo es que te ames y te aceptes tal y como eres en este momento. Entonces no me voy a esperar al ruido de mi mente que me está exigiendo bajar de peso. Desde ahí no lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y así hagas tu programa y lo estás haciendo a nivel de físico, de salud. Si tú desde adentro no te estás cambiando el chip, la creencia, el programa de juicios, de expectativas, de exigencias, todo sigue ahí. Entonces, el punto es ahora que tú cambies esas creencias, que regreses a ti y al amor que hay en ti, para desde ahí cambiarlo. Ahora me voy a tomar mi jugo, voy a seguir el programa de salud, de otra manera, desde la conciencia, observándome qué me digo y cómo lo hago. ¿Lo estoy haciendo desde el amor? Desde esa voz que me tranquiliza y que me va a llevar a un propósito más elevado, o lo estoy haciendo desde la exigencia, desde enjuiciarme, desde no estoy bien así, porque aparte el peso también es muy representativo de otras situaciones, ¿no? Pero el punto es, ¿dónde está tu conciencia cuando haces un hábito de salud? Y luego me voy más allá. ¿Mi conciencia está creando bienestar en todos los aspectos de mi vida? Y ya desde esa pregunta, tú puedes crear muchas cosas, porque te estás reaprendiendo de la forma en que ves la vida. Exacto. Y es en algo tan simple como esto, ¿no? Como tomarme mi jugo en la mañana. ¿Con qué conciencia lo estoy haciendo? Exactamente. Yo creo totalmente, y qué padre, estoy así con... Es que, en verdad, si sintieran ahorita mi vibración y todo lo que yo estoy sintiendo, es algo padrísimo. Porque cuando estás conectada con alguien... En muchas etapas, o sea, como que te hace más, estás más emocionada. Realmente hay que observarse.
a observar realmente nuestra conciencia, realmente por qué estamos haciendo las cosas. Es sumamente importante estar observando. Cuando empezamos a observar, empezamos a despertar esa conciencia que tenemos. Y esa conciencia es tan importante para nosotros porque cuando ya está la conciencia y empiezas a observar más, a ver más. En verdad, no creas que lo acaba de decir esta Olis, es bien importante decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer ese cambio, pero es que no, ¿sabes qué? Es que no pude. Y regresa a tus patrones anteriores. Entonces, cuando tú realmente no te estás dando una conciencia a ti misma, y lo acaba de decir, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, primero, date un clavadito, relájate y realmente empieza a platicar contigo mismo. ¿Qué realmente quiere? Pero ser lo más honesto contigo a mí me ha funcionado mucho y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este cambio. ¿Por qué realmente lo quieres? ¿Porque lo necesitas? ¿Porque realmente ya estás mal de salud? ¿O porque quieres estar bien con otra persona? Porque regularmente nosotros queremos estar bien con todo mundo y queremos estar complaciendo a todo mundo y realmente hasta con nuestra misma persona queremos compartir y que las otras personas quieren estar, o sea, se cuenta que, ¿sabes qué? Tal persona me dijo que yo estuviera así y voy a estar así por esta persona. Yo creo que desde ahí empezamos un punto malo. Quiero bajar de peso porque es mi meta. ¿Realmente esa es la meta que quieres? Yo creo que es algo bien importante que acaba de decir Olis. La mente hay que primero en ver por qué lo estoy haciendo. Realmente físico, salud, porque somos integrales, cuerpo, mente y alma. Entonces no podemos decir, ya me tomé los juguitos, ya hice ejercicio, ya estoy comiendo súper saludable, sí bajé. Pero realmente llegas y luego llegas con un rebote que dices, es que ¿sabes qué? Volví a caer en mis tentaciones. Es que realmente no lo hiciste desde tu conciencia. No lo hiciste con esa vibración, con esa creencia en ti misma. Lo estás haciendo por opción, no por realidad, no por amor a ti misma. Lo estás haciendo por amor a otras cosas banales. Para mí las cosas banales es todo tu alrededor, que yo he aprendido en estos días que lo más importante eres tú. Eres tú y tu conciencia. En verdad, la mente es un efecto de nuestra conciencia, nuestros neuronales, todo nuestra potencia hay que ponerla de acuerdo. Porque si yo a la mente le digo, ay, es que no puedo, ya no pudiste. Para empezar, quítate esa programación de no puedo. O de repente, imagínate qué tan importante es de la mente, ¿no? Que de repente digo, es que, ¿sabes qué? Quiero unos taquitos, ¿no? Es que había unos tacos allá en la esquina, buenísimos. Pero lo estás programando, es más, hasta el sabor, tus papilas gustativas lo empiezan a sentir. Porque esa es la mente, la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a trabajar diferente con la ayuda de Olis y aquí su servidora. Empezar, empezar a conectarte con realmente lo que tú eres, ¿no? ¿Qué es tu mente? ¿Qué es tu conciencia? ¿Y qué es tu bienestar? Y bueno, vamos a seguir diciendo, bueno, que nos siga platicando Olis. ¿Cómo poder conectar esa conciencia con tu bienestar en estos aspectos? Ok. El primer punto, pues, es eso, ¿no? Escucharte y entrar en ti. Entonces, ya lo hicimos. El primer paso ya lo hicimos hoy, ¿no? De que esto que hicimos es meditar. No hay otro camino. Meditar no es algo tan difícil ni tan lleno de... No tiene nada que ver con religión, ¿no? Meditar es entrar en ti y encontrar ese espacio en el que tú eres y en el que descubres respuestas que desde nuestro exterior, desde lo que escuchas, desde lo que vives, desde las experiencias que has tenido en tu proceso de vida desde niño, no sabrías. Entonces, meditar es regresar a tu verdad, a quien realmente vive en ti, ¿no? Entonces, eso ya lo hicimos. Y aparte, es regresar a tu centro, a alinearte, a estar en ese estado de paz y tranquilidad. Porque aunque sea que estés donde estés, y así como en estos espacios, ¿no?, que son públicos, sin embargo, de alguna manera la vibración cambia. Entonces, ese es el paso uno. No hay de otra, meditar, porque es regresar y desde ahí encuentras las respuestas. La respiración es otro elemento que necesitamos para este cambio de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando respiramos nos acordamos de lo que realmente importa, ¿no? O sea, si yo soy consciente de mi respiración, aún en estos momentos en los que estoy hablando, en los momentos en los que estoy en estrés,
en los momentos en los que estoy cambiando de hábitos, etcétera, siempre voy a regresar a lo que es mi propósito, ¿no? Al inicio también hicimos esto de centrar nuestra atención en un propósito. Entonces, ese es otro paso, ¿no? Necesitas concentrar tu atención en lo que quieres, porque en donde está tu atención, está tu energía. Si yo le pongo atención, vamos a regresar a este ejemplo que estamos tratando del peso, ¿no? Si yo le pongo toda mi atención a que no estoy bajando de peso, nada funciona, me empiezo a sabotear, todo alrededor está mal, ya no seguí el programa, etcétera, ya no soy disciplinado y empiezo esto con no todo eso, sirve. exacto, eso no sirve, todo eso crece. En donde pongo mi atención, eso crece. Si hablamos, por ejemplo, del tema del dinero, ¿no? Si yo siempre estoy diciendo, es que no hay dinero, es que no es suficiente, es que para ganarlo se necesita mucho esfuerzo y no hay. Esas creencias, en principio, ni siquiera son tuyas. Las aprendemos desde niños porque las escuchamos, porque nuestro ambiente así se creó. La idea de ahora es que rompas con ese tú, con esa parte de ti que no eres, y que regreses a reaprender nuevos conceptos. Esa idea ni siquiera es tuya, cuestiónatela y de verdad, ¿dónde la aprendiste? ¿No? ¿Dónde aprendiste tus creencias limitantes? Entonces, ¿ahora dónde vas a reenfocar esa energía? ¿Vas a seguir reenfocándola en lo que no quieres, en lo que te quejas, en lo que no hay? ¿O vas a construirla desde el amor, desde la conciencia, en crear otra realidad, en lo que sí hay? ¿Sí? Hoy agradezco lo que sí hay. ¿Sí? Hoy agradezco que tal vez no tengo 5 kilos menos, pero sí tengo un cuerpo perfecto, así como está, así es. Hoy agradezco que sí tengo que comer y una casa, etcétera, y que el dinero va a llegar si yo empiezo a enfocar mi energía en esto, ¿no? Estoy poniendo estos ejemplos que son como muchos de los propósitos o problemas que la gente de repente Los tiene. más básicos que siempre tenemos. Sí, entonces, pero el punto es este, Rose, y todos, ¿no? Es en dónde estás poniendo tu atención, porque ahí está tu energía, y en donde pones eso, eso crece. Es como si llevaras esa luz que tú tienes a esa parte, ¿no? Y haces crecer, la haces crecer, y la haces crecer. Entonces, ese es otro de los puntos para crear ese bienestar desde la conciencia, ¿sí? Así que de hoy en adelante, siempre pregúntate, hoy, ¿dónde está mi atención hoy? Si de repente Exacto. te das cuenta que te estás quejando de todo, regresa a ti, regresa y di, no, mejor agradezco, mejor lo bendigo. Otra elección. Y ahí ya estás desprogramando, ahí ya estás concentrando tu energía en algo bueno en vez de estar haciendo que todo lo demás crezca. Ok. Decía algo bien Ahora, importante, perdón. Decía algo bien importante ahorita que te estoy escuchando. Bueno, estoy ahorita en unas clases también con esta Valeria, que nos dio muchas gracias. Y algo muy padre, muy similar. Decía que mucha gente pensamos que no es, ay, es que me levanté con el pie izquierdo. Y bueno, pues todo me va a salir mal, ¿no? Porque ya me levanté por el izquierdo, se me cayó, me chocó el de enfrente, ya me recordó a mi mamá que está en México, etcétera, ¿no? Pero realmente yo nunca había captado, y soy honesta, que a veces es nuestra vibración. ¿Cómo es nuestro entorno en nuestra vibración y cómo nos acostamos desde nuestro sentido, ¿no? ¿Cómo me acosté súper enojada, súper molesta, tal vez no bendiciendo, renegando? Y entonces cuando tu vibración baja, ¿no? Y por lógica, pues negativo, más negativo, más negativo, y te vas a hacer una persona negativa. Y eso es lo que queremos empezar a crear, y que no es así, que realmente observemos nuestro muy adentro de nosotros y vemos y nos demos cuenta que hay más allá, que no es verdad. Cuando ya empezamos a observar y empezamos, ¿sabes qué? ¡Chin! Ya la regué en esto. Eso es muy bueno. ¿Sabes qué? Creo que nomás me la paso renegando, porque hay algo bien importante que yo quiero decir antes que sigamos. Nosotros nos casamos con nuestros propios patrones y nuestras circunstancias. La realidad es que todo acto o toda circunstancia nosotros la hacemos, y por la circunstancia se convierte en un acto y realmente empezamos a renegar. Pero realmente hay que empezar a ver cómo empezó mi conciencia desde la mañana, o cómo empecé desde la mañana y qué acto tuve, ¿no? O muchas veces nosotros, decía algo que me sonó mucho y se me quedó, que a veces escuchamos como comentarios malvibrosos, porque no hay otra palabra, malvibrosos, pero nosotros lo compramos y nosotros enfocamos la atención
a lo que nos comentaron malvibrosamente, pero realmente hay que ver por qué me molestó. ¿Por qué realmente estoy sintiendo este coraje? ¿O por qué realmente me está afectando a mí? Entonces, cuando tú ya estás poniendo conciencia en ti, ahora voy con lo del peso, la mayoría de la gente dice, es que no bajé, es que me dijeron que esto no me servía. Realmente es cuando uno tiene que voltear y decir, ay, es que no bajé. ¿Qué me está faltando? Y encontrar el punto que qué estoy haciendo mal y empezar con mi conciencia, echarme un clavadito y empezar a ver y observar realmente qué estoy haciendo. Porque eso de creencias, son creencias limitantes, pero nosotros también compramos todas esas palabras. Y nosotros nos autoengañamos y nos compramos también eso, porque nuestra conciencia también le decimos, esto está pasando. Y llega un momento que hasta tú mismo lo crees. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, claro, que es justo el otro punto que al que iba, que es al que es que nosotros aprendemos de creencias, de programaciones falsas, a programarnos, ¿no? Y vivimos siendo el programa, siendo un programa que no somos. ¿Por qué? Porque en vez de responder es desde la conciencia, reaccionar es desde el ego, desde ese programa que está acostumbrado a hacerlo de una y de otra y de otra forma mil veces, ¿no? Entonces, cuando tú le inyectas a tu ser conciencia, empiezas a ya no ser esa parte de ti que está programada, ya no eres un programa, ya eres tú, tu ser. Y entonces, como tú dices, ese tipo de, por ejemplo, si alguien me critica, ¿no? En estos momentos, o al programa, o en mi vida, ¿no? Ya una pausa consciente y digo, ¿por qué me está molestando? Si me está molestando es que hay algo en mi vida que necesito sanar. Si me está enojando o si me está alterando, igual, a ver, regreso a mí porque ¿qué parte de mí necesita sanar? Y bajo, después de esa sanación, ¿cómo voy a recrear con otros patrones que ya no van a ser ese programa que aprendí? Ya voy a ser otra yo, otra versión de mí más elevada, ¿no? Entonces ya no caigo en la trampa de ese ego, de ese ego que hace que repita y repita la misma situación una y otra vez. En el caso que hablábamos de las quejas, es muy común, ¿no? Que nos quejemos de todo. Entonces parte de cómo cambiar ese programa es, me levanto agradeciendo, agradezco lo que tengo, mi cama en la que dormí, la agradezco, hasta ese mínimo detalle, ¿no? Todo es motivo de agradecer, y cuando tú empiezas a centrar la energía y la atención en eso, tu mundo empieza a cambiar, ¿sí? Así, en automático, y dejas de ser esa parte de ti que creyó las creencias, ¿no? Las programaciones falsas. Empiezas a ser una persona que hace una pausa consciente, claro, para preguntarse el por qué y el para qué de las cosas o de su vida, de las situaciones. Y la gratitud es una herramienta poderosísima, porque si no hay gratitud en tu vida, siempre vas a estar buscando algo más, quejándote, añorando lo que, buscando esa felicidad en lo que no tienes, en vez de encontrarla en lo que sí hay. Y aparte, cuando encuentras esa felicidad y la agradeces en lo que sí hay, lo que no hay llega instantáneamente, porque tú ya lo estás creando en este momento. Por eso el otro punto es del que quiero hablar es de que te preguntes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, quieres bajar de peso, ¿no? ¿Por qué quieres más dinero? ¿Por qué quieres una nueva casa? ¿Por qué quieres este reconocimiento profesional? ¿Sabes por qué lo quieres? Porque lo que necesita tu ser es la emoción. Tu cuerpo necesita esa emoción, esa satisfacción de que lo logró, de que está viviendo ese momento. Sin embargo, cuando tú meditas, agradeces y estás en conciencia, ese momento, esa felicidad ya está aquí, ya está en este ahora, en el presente. Entonces, ya no necesitas estarla buscando, está aquí, y cuando llegue va a llegar de una manera tranquila y suave, y así la va a recibir tu alma, tu ser, tu cuerpo, todo. Pero ya no estás buscando expectativas, ya no estás en el futuro, ¿no? En el caso de cuando estás buscando algo, en el caso de cuando no sales de una situación porque la repites igual, ya no estás en el pasado recordando el dolor, las creencias, las programaciones, ya estás aquí.
Pero ¿cómo lo logras? Con los pasos que hemos dicho, ¿no? Meditando, respirando, preguntándote por qué y el para qué, agradeciendo y con esa conciencia de saber de que, por favor, que en esto de ser consciente y del bienestar, te quede eso de que no eres eso que has aprendido que eres, no eres esa persona. Auto como reprogramarse, ¿no? Autoinyectar nuevas programaciones. Hay algo que tú dices. Eso sí es cierto cuando uno dice, es que yo ya olvidé el pasado, pero lo seguimos bla, 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 bla. Bueno, yo lo he dicho para superarlo y la verdad, pero son cosas bien diferentes. Pero a veces cuando es algo como muy repetitivo, acuérdense, y hay que tener cuidado porque lo podemos convertir en un hábito. Y un hábito se vuelve maldiciendo, un hábito se vuelve renegando, un hábito se vuelve que siempre tienes que estar enfermo. Y entonces también son hábitos, pero son hábitos negativos. ¿Sí me explico? Claro. Entonces es importante que estemos observando qué estamos haciendo para que no sea negativo. Es bien importante como ver, ¿por qué lo estoy diciendo tantas veces esto? No, y hasta es lo que yo digo, siempre nos lo compramos, pero es porque ya lo convertimos hasta el hábito. Hay que cambiar hábitos positivos. Y sí, cierto, empezamos a ganar, ay, es que nada más tengo $100. Bueno, tienes 100, bendito sea Dios, qué bueno. Otra persona no tiene ni $5. Entonces, hay que empezar a meditar desde nuestra conciencia, porque no toda la vida siempre tenemos que estar renegando, maldiciendo. Yo creo que hasta lo malo que te pasa en la vida es bueno, ¿no? Yo ayer le decía a Idania, a mi compañera, le decía, es que si te cortan un dedo, es que me cortaron un dedo, bueno, pero tú tienes cuatro, ¿no? ¿Sabes qué? Es que sí, hay que encontrarle siempre lo positivo y ver por qué pasan las cosas y realmente ya estar alerta. Y como yo digo la palabra, hay que estar observando realmente lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, antes de que sigamos, quiero mandar muchos saludos a toda la gente que está conectando de la Radiola 26. Muchísimos saludos. A 100% naturalísimo. ¿Cómo se llama el otro? Radionet. A YouTube. Dice Ana Yensi de la Vega. Buenos días, saludos y bendiciones y todas. Todo por su tema, nos manda bendiciones. Flor te manda saludos, Blanquita. Excelente información, Lupita Bavalle. Obdulia, buenos días, gracias. Muy buen tema. Martín López está conectado. Juvenal, Perico Green, muchos saludos. Saludos, Rosy. Ay, siento mucho que no tengas. Chantal BC, bueno, en verdad, qué padre que todas estemos conectados. En verdad, que estoy muy contenta y sigo agradeciendo al grupo de trofología, bueno, mi maestro Marcelo, a Olis, que tiene ya su centro holístico, a toda la gente que estamos creando conciencia, a todas las coaches que están con nosotros también, que espero que poco a poco estén dando su tema y me estén escuchando, a mi maestra Monique, que también es una chef. En verdad, hay que hacer un cambio. Y ya no negativo, en verdad, a traer buenos hábitos y empezar a observar que hay cosas más valiosas y maravillosas allá afuera. Y es algo sumamente importante el sentir todo ese bienestar, ¿no? Hay algo que también quiero dejar claro. Cuando algo siempre no nos... Es que, y a lo mejor ya hice una carrera y no estoy tan tranquila. No me llena. Y busco otra cosa y no me llena. Y buscas otra cosa y no te llena. Por ejemplo, una carrera, ya bajé de peso, ya fui la mejor maratonista, pero no te llena. Ajá, buscas tu novia, pero sabes que esta tampoco me llena. O sea, en total, nada te llena. Yo creo que ahí está el problema de la conciencia de uno mismo y echarse un clavado y ver, empezar a observar qué está pasando. Porque desde ahí es donde empieza el buen hábito de alimento, el buen hábito de alma, en verdad empiezan todos los buenos hábitos. Empezar a ver por qué no nos podemos conectar, ¿cierto? Bueno, ya nomás nos quedan como 3 minutos, pero ya. sí, Rose, es justo eso. Que, ¿sabes qué? Que siempre decimos, es que cuando tenga esto voy a ser feliz y alegre. Y cuando tenga aquello, y cuando me gradúe, y cuando... tenga este espacio, cuando tenga este título, cuando tenga mis hijos, cuando crezcan, o sea, siempre, siempre todo está basado en algo externo. Y no es cierto, si tú no vives la felicidad desde ahorita, desde cómo estás en este momento, no es cierto que va a llegar cuando tengas toda esa lista de cosas que necesitas. Exacto. Tu bienestar consciente y tu felicidad está en este momento en el que nos observas, en el que nos escuchas, en el que estás viviendo tu vida como sea, ahí está, ahí está. Y si tú sientes que no está, es justo lo que este programa quiere transmitirte, que desde esa conciencia
desde ese amor encuentres la felicidad en el momento que estés viviendo, sea cual sea. Y ese es precisamente el propósito de que todos sean desde el bienestar consciente. Así es. Pues miren, la verdad nada más que nos quedan 2 minutitos, pero ella va a dejar sus datos ya también en 100% naturalísimo. Y tú estás, ¿cómo te pueden buscar, Olis? Mi fanpage es Sembrando Magia, así se llama. Está Sembrando en Magia. Entonces la puedes buscar, le das un like, sí, en Facebook. La puedes buscar su página, entonces está súper padre. Yo ya he estado con ella, bueno, estoy súper emocionada porque me está ayudando, como no tienen una idea. Me han pasado cosas maravillosas, como cuando dije, no, es que ya voy bien atrasada en trofología, ya voy a dejar. Y de repente me llega una persona que tiene un problema muy grande de problemas de salud. Sus células no están respondiendo y me dicen, es que esto me lo dio un trofólogo de España. Y así como que me quedé, dije, no, creo que es el camino, tengo que seguir. Entonces son cositas que uno a veces no pone atención a esas pequeñas cositas o pequeños ejemplos que te da la vida, te está hablando, pero nosotros nunca podemos poner atención porque nunca estamos observando como debe ser. Entonces siempre estamos con nuestra mente, estamos pensando, estamos hablando aquí, o cuando vas con tu amiga, estás platicando, bla, bla, mira, fíjate que me pasó esto, y tú dices, ay, es que tengo que sacar a los niños, tengo que sacar al perro. O sea, realmente ni siquiera estás poniendo atención y disfrutando el momento que estás con tu mejor amiga, tal vez, ¿no? Entonces es algo padrísimo. Y es que justo eso, cuando ya tienes más conciencia, estás más en ti, en este momento presente, pones más atención a las señales, ¿no? Exacto. Como en este caso que nos comentas. Sí, este se llama observar. Pues bueno, en verdad estamos súper agradecidos, pues 100% naturalísimo. Vamos a continuar con este tema. El otro tema, me encantaría darlo, los 3 puntos, cómo poder seguir este bienestar. Y después vamos a pasar a la salud y vamos, porque todo tiene que ir como congruente para podernos ayudar, porque si no, realmente no vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Yo tengo mi lema de vamos por más y Olis tiene su. Mi lema o la forma en que lo digo es que en todo hay magia. Ay, claro que sí. Ay, qué padre. Pues les damos un abrazo y súper contentas porque en verdad los abraza mi corazón. En verdad, mil bendiciones. Y ahora somos un equipo muy padre con Olis y pudiendo ayudar a mucha gente. Ay, gracias, Rose. Gracias. Igualmente. A todos. Namaste. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Bye. Dile ya que no estás.